Muchas gracias por estar con nosotros en Reingeniería Mental, reprograma tu mente y transforma tu vida. Mi nombre es Alejandro Aguirre, quien les da la cordial bienvenida. Síganos a través de Facebook Live, YouTube y en todas las redes sociales todos los martes a las 2 de la tarde. El día de hoy estamos haciendo una edición especial del programa Reingeniería Mental. Reingeniería Mental es un programa donde compartimos temas de interés social para toda la comunidad. El día de hoy tengo el gusto de compartir con tres hermosas damas que me honran con su presencia, así que voy a presentarlas a cada una de ellas. Primeramente, tengo a mi queridísima amiga, autora de dos libros de autoayuda, Lo que callamos como mujeres 1 y 2. Ella nos está apoyando en la coordinación de las giras inspiracionales en todo Estados Unidos, Dana Morales. Buenos días, Dana, bienvenida. Buenos días, Alejandro. ¿Cómo estás? Estoy mejor, mejor y mejor y bienvenida. Gracias. Y también tenemos como invitada a nuestra queridísima amiga, autora del libro El Palacio de Cristal, Poesía para el Alma, nuestra amiga docente, María Auxiliadora Medina. Buenos días, María, ¿cómo estás? Buenos días, Alejandro. Muy feliz, contenta en este maravilloso día, ya que tenemos encima la primavera, que nos da más energía. Gracias, Alejandro. Las flores, ¿verdad? Las flores, ya. Perfecto. Bueno, María, pues bienvenida. Y pues de la misma manera tenemos a una invitada especial que nos honra con su presencia. Es la primera vez que tenemos el gusto de tenerla aquí en el programa. Ella es especialista en psicología clínica, humanista transpersonal y autora del reciente libro La Sagrada Familia de Sofía Jor, del cual vamos a estar hablando en unos momentos, nuestra querida amiga Ania Osandón. Bienvenida, psicóloga. Gracias, Alejandro. Gracias a... Bien, por compartir, me encanta estar acá, así que feliz de compartir. Gracias, pues nos honra con su presencia tenerla aquí en el programa. Gracias. Y pues también tenemos una amiga que la acompaña también. Ustedes vienen de Carolina del Norte y pues bienvenida también. Gracias. A usted. Y pues también queremos darle gracias a todo nuestro equipo editorial que nos apoya desde México y en Estados Unidos, a todas nuestras editoras y editores que hacen posible que el trabajo que se hace quede de manera muy profesional. A ustedes les agradecemos infinitamente. De la misma manera, a todos nuestros autores, escritores, autoras y escritoras también, que nos apoyan y nos brindan su confianza para publicar sus libros. También a todas las personas que nos siguen a través de las redes sociales. Bueno, pues el tema del día de hoy tiene que ver con el cerebro y la personalidad, tópico que hemos venido tocando ya en programas anteriores, y que más tarde las chicas también en su programa van a tocar algo referente a lo que es la personalidad, porque van a hablar de lo que son los géneros, ¿verdad? Tanto el masculino como el femenino, cómo se relacionan, obviamente la polaridad que hay también de eso, y eso tiene que ver también con nuestra personalidad. Así que la parte del cerebro número dos que vamos a tocar hoy, de manera muy breve, como se los hemos dicho, nosotros les sugerimos para tener más sincronicidad con estos programas, es que nos visiten en YouTube. En YouTube ustedes pueden encontrar toda la continuidad de todos los tópicos que hemos venido tocando referente al cerebro, referente a la mente, cómo funcionamos como seres humanos, etc. Y pues bueno, vamos a hablar de uno de los libros que nos ayuda a entender acerca de lo que es, cómo es que nuestra personalidad se va desarrollando con los años. Entonces, hay un libro que se publicó ya hace unos años atrás del doctor Eric Byrne, donde nos habla acerca del análisis transaccional. Él nos explica en sus libros acerca de cómo nuestra personalidad se va moldeando con todas las reminiscencias, las conductas, lo que nosotros miramos en nuestros padres de cuando somos pequeños, y eso permanece en nuestra mente subconsciente. Y obviamente con el paso del tiempo todo eso sale a relucir de una u otra manera en lo que es nuestra personalidad. Entonces, hay un libro que él publicó que se llama El análisis transaccional en psicoterapia, que fue publicado en 1961, donde él cimenta o nos pone las bases acerca de lo que es la psicología aplicada o psicotecnia, de cómo nosotros podemos entendernos mejor para entonces conocernos, como decía a Sócrates, y entonces conocer nuestra personalidad y convertirnos en seres integrales sobre todo. Entonces, en este libro y otro libro que él también publicó, que se llama Games People Play, que es un libro que les sugiero también leer,
juegos en los que participamos, La psicología de las relaciones humanas, publicado en 1964. Él nos habla acerca de cómo nosotros empezamos por la relación que tenemos íntimamente con nuestro yo interno y eventualmente cómo nosotros lo exteriorizamos. Entonces, en este libro él nos habla de eso, y hay otro libro también que se llama La intuición y el análisis transaccional, que fue publicado en 1977. Intuition and Ego States, se llama así este libro. Y todos estos libros nos enseñan acerca de cómo nosotros vamos desarrollando nuestra personalidad con los años. Sin embargo, hay un reciente libro que se publicó, bueno, ya hace unos años atrás, en el 81, que se llama Nacidos para Triunfar. En este libro se habla del análisis transaccional con experimentos gestal. Aquí tengo esta copia, que me la obsequió el señor Torres hace unas semanas atrás. Y en este libro habla acerca de unas investigaciones que hicieron dos psicólogas, autoras, Muriel James y Dorothy Jungwirth, reconocidas en el mundo de la psicología, educadoras y consejeras tanto a nivel organizacional como individual. Nos dicen, siguiendo los pasos de su maestro, en este caso el doctor Eric Byrne, acerca de la interpretación que ellas hacen del análisis transaccional y sus aplicaciones en la vida diaria de una persona normal, con experimentos de la teoría gestal. La palabra gestal alemana significa totalidad compuesta de diversas partes, que usan para complementar la teoría del análisis transaccional. Ellas nos explican en este libro acerca de cómo nuestra personalidad, por la, digamos así, por todo lo que nosotros absorbemos en palabras simples desde pequeños, se va fragmentando. Entonces llega un momento que se fragmenta, que se individualiza, y con el paso de los años nosotros tenemos que ir reposeyendo eso que es nuestro. Reestructurándolo, reconstruyéndolo, y obviamente apropiándonos de lo que es nuestro. Y esto es lo que hemos venido tocando ya en La sombra de Carl Gustav Jung. Es un libro que les sugiero también leer, y el libro rojo que acaban de recién publicar, también de psicología, de psiquiatría. Ahora, la terapia gestal se dedica al conocimiento y la integración de las partes que forman la personalidad total de un individuo. En la literatura psicológica en español, este término a veces aparece como gestáltica o gestáltica, una con U, gestáltica, suena casi igual. Pero bueno, ahora que tenemos el honor de tener aquí a nuestra amiga psicóloga, Ania, vamos a entrar en tema sin antes saber cuáles son los estados del yo, que son tres. Vamos a ver, Dana, qué nos tienes de sorpresa por ahí acerca de los tres estados del yo. Compártenos cuáles son esos tres estados. Bueno, tenemos el estado del yo, del yo padre, del yo adulto y del yo niño. Estos no son conceptos abstractos, solo realidades, padre, adulto y niño. Representan personas que existen ahora o que existieron alguna vez, que tienen nombres legales o identidades cívicas. Reales, correcto, y gracias, Dana. ¿Y cuál es el primero entonces, María? El estado del padre del yo. El estado padre del yo contiene las actitudes y el comportamiento incorporados en procedencias externas, especialmente en los padres exteriormente. Se expresa a menudo contra los demás como un comportamiento perjudicial, crítico y perspectivista. El que quiere controlar. Papá, así se hacen las cosas, como yo digo. Okay, gracias. Está muy vinculado, claro, está muy vinculado con la teoría psicoanalítica de Sigmund Freud. O sea, sí. Si ustedes se dan cuenta, está el yo, que tiene que ver con el yo del psicoanálisis, está el padre, el super yo, el deber ser, todos los deberían ser, ¿no? Tú eres una señorita, por lo tanto, después de las 8 de la noche no vas a estar en la calle, como se te ocurre. Ese tipo de cosas, ¿no? Así, y está el del niño, que sería el ello, el relajado, ¿no? El que tú te comportas así como cuando eras niño. Son, si se dan cuenta, estás totalmente como analogado, por así decirlo, o relacionado con la teoría psicoanalítica de Freud. O sea, emerge todo eso. Y eso que tú dices de la gestalt, es como la base y la forma a la vez, porque el Gestalt, que como bien dijiste, es una palabra que emerge del alemán,
Gestalt, así que es la unión nada más y nada menos que de lo esencial y lo accesorio, de la figura y del fondo. Eso en el fondo. Entonces, cuando tú unes esas dos cosas, se completa todo, una totalidad. Y en el fondo, lo que el señor Byrne quiere enseñarnos a hacer, o sea, cuando tú reestructuras estas tres instancias, estos tres estados de la personalidad, entonces formas tu total, en qué te basas, ¿no? Porque, claro, ella decía, Dana decía, el padre, el nieto, pero son figuras significativas, reales, que nos habitaron en algún momento, que nos siguen habitando interior, intrapsíquicamente. Entonces, cuando tú logras hacer como la correlación, entonces se forma el yo de verdad, emerge así como tu personalidad, y tú dices, bueno, yo soy el padre, el hijo, el padre, el hijo y los tres estados, ¿no? Y el adulto. Entonces te vuelves un ser integral. Es lindo cuando sabemos este tipo de cosas, porque como que la mente se va ordenando, se va como haciendo como... ¡Pum! Ya está. Caemos en claro. Sí, como si... O sea, como lo dicen en inglés, I got it. O el hueca, o sea, el awareness, que es el despertar, que te das cuenta, porque dice, hoy era tan simple, me doy cuenta ahora que tenía que solamente reestructurar lo que me habitaba por dentro. O sea, en este caso del análisis transaccional del Dr. Byrne, ¿no? O sea, el niño que fui, el adulto que soy y el padre ese que me entregó las bases, quizás un poco equivocadas, como tú dijiste, perjudiciales, pero que tienen que ver con mi estructura yoica, sí. O sea, mi personalidad. Soy lo que soy, de acuerdo a esa historia que me contaron. Sí, pues fíjense que de hecho el Dr. Byrne, él sigue lo que es el análisis freudiano. Es psicoanalista, claro. Correcto, ellos vienen de ahí y obviamente todo eso tiene que ver con esa parte que nosotros hemos venido compartiendo. Sin embargo, hay una parte del estado adulto del yo. ¿Cuál es esa, Dani, por favor? Bueno, no guarda relación con la edad de la persona. Está orientado hacia la realidad, presente y la recolección objetiva de información. Es organizado, adaptable, es inteligente y funciona poniendo a prueba la realidad, estimando probabilidades y calculando desapasionadamente. Es objetivo, en el fondo quiere decir que es objetivo. Sí. Correcto, esa es la parte número 2. Y también tenemos otro estado, María, ¿cuál es el estado del niño del yo? Contiene todos los impulsos naturales de un infante. Contiene también todas las grabaciones de sus primeras experiencias, de cómo respondió a ella y de las posturas que asumió consigo mismo con las demás. Se expresa con un antiguo arcaico comportamiento de la niñez. Y entra el niño que a veces sale cuando nos sentimos que no tenemos afecto, que no nos escuchan. Y siempre estamos, en esto del análisis transaccional, siempre estamos haciendo transacciones, como lo decía el Dr. Byrne. Claro. Porque si no se manifiesta uno, se manifiesta otro, y obviamente eso tiene que ver con nuestras carencias. Por eso se habla de lo que es la fragmentación de nuestra personalidad, y entonces volver a reposer todo eso. Ahora, cuando una persona actúa, siente o piensa como observó que lo hacían sus padres, está en el estado del padre yo. Si analiza la realidad presente, recolectando datos y calculando efectivamente, está en lo que es el estado adulto del yo. Y finalmente, cuando siente y actúa como lo hizo cuando niño, está en el estado del niño yo. Ahí te das cuenta de la importancia, porque en el fondo el análisis transaccional también tiene mucho que ver con entregarte la base de la importancia que tiene esa impronta que te deja tu primera infancia, ¿no? O sea, el niño aprende lo que vive. Entonces, sí. Esa etapa en el fondo es lo que se dice, ¿no? En psicología se usa mucho de que el niño hasta los 2 años ve el mundo, percibe el mundo y se para frente al mundo como si a través de los ojos de la madre. O sea, entonces cuando tú sabes estas cosas, te das cuenta de que ese rol materno tiene que ser impecable, perfecto, porque tu niño que está formando su base de personalidad va a ver el mundo, percibirlo a través de tu propia percepción. O sea, es heavy, porque es una responsabilidad mayor. O sea, no solamente es ser ese rol lindo de madre, ¿no? Sino que es entregar todo el paquete completo para que el niño se...
Entonces, el análisis transaccional te dice, ok, fíjate, ¿cómo es la pareja que tiene hoy día tu hijo o tu hija, que ya son grandes? ¿Cómo es ese matrimonio? Entonces, tú te vas a estar repitiendo ese patrón de la infancia, como él vio que era su sistema familiar, entonces pensó que es lo correcto y lo traslada al futuro presente. Entonces, a veces hay mamás que dicen, yo no sé por qué esta niña aguanta tanto o por qué se comporta así, pero si hace un rewind hacia atrás, es que yo entregué ese modelo. Sí. Entonces, por eso que el doctor Mer dice que son transacciones, o sea, de pronto tengo que sacar a la niña interna, juguetona, lúdica, para poder desenvolverme en un contexto donde a lo mejor está solamente habitado por estos adultos, así que son muy objetivos, racionales, y entonces yo me siento un poco asustada, ¿no? O viene el padre que te dice, bueno, ahí está, él debería ser un poco perjudicial, pero tienes que hacerlo de esta manera. Así vamos con él. Bien, sí, está común. Estamos poniendo nombres nomás a eventos que nos ocurren diariamente. Pero conocerlo es bueno porque aparece la conciencia y te dice, mira, estoy haciendo una transacción. Y no es financiera, es conmigo misma. Claro. Y eso es lo bonito, fíjese, lo que dicen estas psicólogas en este libro de Nacidos para Triunfar, cuando uno se conoce a sí mismo se enriquece, pero cuando uno se desconoce, se empobrece. Entonces, ese es un trabajo que tenemos que hacer todos los días, y más adelante vamos a hablar de algunos seminarios como Creando Amor, Despertando Conciencia de tu Ser y Sanación Interior, que se van a estar dictando aquí y donde se trabaja con la personalidad. Muy profundo, y están invitadas también ustedes, ¿sí? Para que regresen. Bueno, recomendamos algunos libros y pasamos a hablar de Sofía Joy. Ok, son varios libros que el Dr. Byrne publicó y que le sugerimos leer. El primero, El Análisis Transaccional en Psicoterapia. Ellos dicen que estos libros, y también la psicóloga los recomienda, no solamente son para personas que están estudiando psicología, sino también para personas que queremos saber del tema. También está Games People Play, La Psicología de las Relaciones Humanas, y viene The Mind in Action, que les sugiero también leer. La Mente en Acción, fue publicado en 1947, y Sex in Human Loving, Hacer el Amor, en 1961, y uno de los más profundos también que el Dr. Byrne publicó, What Do You Say After You Say Hello? Oh, The Psychology of the Human Destiny. Después de decir hola. Estos libros se los sugerimos que ustedes los lean, son libros muy profundos, hay que estudiarlos, como el libro que ahora tiene María ahí. María, te pidieron un regalito por ahí, ¿verdad? Háblenos de eso. Él dice, siéntate mejor de inmediato y para siempre. ¡Qué bello! Siéntete mejor y de inmediato para siempre. Bueno, de solo ver el tema, ¿verdad? Se ve que es un libro muy demasiado interesante para leerlo, estudiarlo y ponerlo en práctica, obviamente. Sí, ese libro nosotros aquí en el equipo lo hemos dado a todos los miembros porque es importante que compaginemos en el tema siguiendo lo que es el doctor Daniel Amén. El doctor Daniel Amén es uno de los cinco neurocientíficos más reconocidos del mundo, quien ha tenido el placer con todo su equipo de trabajo profesional en Estados Unidos y en diferentes partes donde se encuentra, de lidiar con más de 15.000 cerebros. Ha publicado más de 30 libros de lo que es psicología y psiquiatría. Wow. Y en estos libros, usted cuando los empieza a leer, inmediatamente, como él dice, ahí viene lo del brain plasticity que hablamos la semana pasada, empezamos a moldear a través de nuestra conducta, el cerebro se empieza a formar y se empieza a formar. Y llega un momento que ya somos personas tan altamente educadas que nos damos cuenta que es el resultado de regañar a nuestro cerebro. Porque él nos habla de regañar a nuestro cerebro. Pero ese es otro tema para otro programa, amigos. Vamos a hablar de Sofía Joy. Anya Ossandón, psicóloga desde el enfoque complejo de la psicología, especialista en psicología clínica humanista transpersonal, presidenta de Ciclopea México, una organización enfocada a la investigación y el desarrollo de la creatividad, conferencista internacional de temáticas relacionadas con el crecimiento personal y el despertar de conciencia individual y colectiva. Ha creado varios talleres alusivos al crecimiento humano como Mujer, créate a ti misma, ponle color a tu vida, el perdón libera, materializa tus sueños, extendiendo mis alas para adolescentes, recuperando mis poderes para niños, tecnología de la transformación, la muerte se viste de azul, somos polvo de estrellas. Estudió la carrera de psicología en la Universidad Internacional SEC con sede en Chile.
Realizó estudios de posgrado en psicodrama y dramaterapia en la Universidad de Chile, en Santiago, Chile. Es chilena, salió de su país en el año 2007 rumbo al norte del mundo, llevando consigo un rico y nutrido bagaje cultural enfocado a su inclinación por las letras y la cultura en general. Vivió durante una década en medio de la vorágine de la Ciudad de México, una de las más grandes del mundo, y es en México donde Ania refuerza su carrera de escritora, vinculándose a diversos talleres literarios como participante y como guía. En medio de esa experiencia se manifiestan algunas de sus obras enmarcadas en diferentes géneros literarios, entre los que destacan Analema, que es un poemario, Cuentos del Sótano, una antología, y Donde termina el río y comienza la mujer, recopilación de cuentos breves, y ahora con su nueva y más reciente obra, La Sagrada Familia de Sofía Yor, está completando ya su colección de 6 libros publicados. Bueno, ahora sí, bienvenida una vez más y háblenos acerca de Sofía Yor. Oh. ¿Qué le inspiró a hacer el libro de Sofía Yor? Yo sé que las chicas tienen preguntas para usted. Genial. Adelante, háblenos. Bueno. Conste que tú me dijiste que hablara. Vamos a ver cómo me paran acá. Bueno, mira, Sofía Yor es un proyecto de vida. La verdad es que emerge esta protagonista, este personaje ficticio, entre comillas, porque la verdad es que de ficticio no tiene nada, es muy real, pero al leerlo, al acercarte a la vida de Sofía Yor, tú puedes pensar que es una fantasía de la mente de la escritora que plasmó esa experiencia en estas páginas, ¿no? Emerge del contexto terapéutico precisamente en la interacción con una paciente, porque si bien es cierto el libro se llama La Sagrada Familia de Sofía Yor, el subtítulo dice Los tesoros ocultos de una terapia inspirada. ¿Por qué yo le puse inspirada? Porque la verdad es que fue inspirada. O sea, la inspiración es algo que tú recibes directamente desde una conexión sin miedo, lo puedo decir, superior. Porque te das cuenta de que estás trabajando con algo tan abstracto, tan sutil y tan sagrado como es el alma de otro ser humano que está frente a ti, y que si está frente a ti tiene que ver también con tu propia alma. O sea, es como esto que decimos también, bueno, estamos en un programa de psicología, así que no tengo que hablar así. Somos espejos, ¿no? O sea, estamos de alguna manera u otra sincronizados para estar juntos. O sea, los que estamos acá, los que están más afuera. Yo siempre que doy algún seminario y me paro al frente del público, ya sea un pequeño grupo o un grupo grande, yo digo, hey, ojalá que les caiga súper bien y que me encuentren un poquito simpática y que no me encuentren una pesada y que les caiga pésimo, porque la verdad es que ambas reacciones o sentimientos no son míos, son de ustedes. O sea, yo simplemente estoy proyectando algo que son de ustedes. Si ustedes ven brillo en mí, es vuestro brillo reflejado en mí, así como lo opuesto, ¿no? Claro. Exactamente. Entonces, esa interacción en ese contexto de la terapia, que es algo, todas las interacciones son sagradas, pero ahí nosotros los profesionales de la salud mental tenemos que jugárnosla por trabajar con esa señora o señor, niño o niña, de una manera tan cuidadosa, tan pulcra, tan impecable y tan perfecta, que podríamos decir, pero bueno, ¿cómo? Si la perfección no existe, sí existe. Porque esa persona que está ahí frente a ti, lo que está buscando es hacer las cosas mejor, hacer las cosas perfectas. Y hay un método que a mí me gusta mucho, que ya después hablaremos de ello, que dice, nadie busca lo que no conoce. Y esa, si tú buscas algo, es porque lo conoces. O sea, si a mí se me pierde este aparatito, créanme que lo voy a buscar, porque acá están todos mis contactos y todo, pero lo voy a tener que describir, decir, mira, tiene una funda color rosa, si tú lo enciendes va a haber una foto de un hijo, no sé. Yo conozco el aparato, soy capaz de describirlo. Entonces, cuando nosotros buscamos, por ejemplo, tener mejores relaciones, tener, no sé, un trabajo ideal para nosotros, es porque en algún momento también conocimos eso. Energéticamente, lo estamos traduciendo al campo de lo físico. Bueno, son preguntas que son medias filosóficas, pero que nos logran acercar a esto que yo nos quiero llevar, que es frente a esta Sofía Yor, a esta señora con la que yo estaba trabajando, me comienzo a dar cuenta de que hay una sincronía que me lleva a querer, de alguna manera u otra, poder entenderla.
Y para poder entender a una persona que está al frente tuyo, que te está llevando una demanda de vida más o menos así gruesa, de peso, que tiene que ver con el cómo ella está procesando su propia existencia, tú tienes que ser capaz de sacarte tus zapatos y ponerte en los zapatos de esa persona. Eso se llama empatía. Y esa empatía es un don y es sagrado también. Entonces, cuando tú logras empatizar con esa persona que está al frente tuyo y que además te das cuenta de que existe una sintonía por encaje con esa persona, de alguna manera u otra está ahí porque busca algo, pero que también tiene que ver contigo, bueno, tú dices, oye, esto que, no, o sea, ya no puedo más, esto yo lo tengo que escribir. O sea, y nace este libro a través de una narrativa terapéutica primero, pero que luego yo la voy traduciendo a la literatura. ¿Por qué a la literatura? Porque si bien es cierto, me encanta todo lo relacionado con la psicología, la autoayuda y todos los libros de trabajo personal y despertar de conciencia, también es cierto que me gusta mucho la literatura y también hay personas, como todos nosotros, que queremos guardar algunas cosas como así, porque son muy, muy nuestras. Entonces, como Sofía Joy existe y es real, pero quiere guardar su anonimato, yo no puedo hablar de ella como si estuviera hablando una ficha clínica, que la usamos mucho en la terapia. Entonces, yo comienzo a escribir con ella, ella me empieza a contar sus experiencias y yo las voy traduciendo como a un lenguaje, como quien traduce del español al inglés, pero en este caso es la vida, hay una palabra que yo creo que la conocemos la mayoría, que es la fenomenología. La fenomenología es el estudio de los eventos, es la ciencia de lo cotidiano, el cómo tú vas describiendo las cosas con detalles para poder luego entenderlas. Entonces, fenomenológicamente, Sofía Joy comienza a relatarme su vida completa y yo esa fenomenología la voy llevando a la literatura. Así despacito, de pronto muy fuerte, hasta que se transforma en un libro, en una narrativa especial que logra de alguna manera hacer que esta mujer, Sofía Joy, llegue a una meta. ¿Cuál era la meta? Lo que todos buscamos, sanación, calidad de vida en el sentido de que todos conocemos eso. Si se dan cuenta, a veces cuando vamos a un hospital o a ver a algún familiar o alguna amistad que está ahí decaído, enfermo, el médico te dice: no se preocupe, señora, lo importante es que el paciente tenga calidad de vida. Y tú miras así a tu familiar o a tu amigo, amiga, y está lleno de tubos, ¿no? Así, tú dices, ¿calidad de vida? ¿Por qué hablamos de calidad de vida cuando no queda mucho tiempo de vida? Esa es la pregunta. ¿Por qué no hablamos de calidad de vida ahora que estamos acá, que estamos vivos, que podemos reírnos, que podemos disfrutar, como cuando antes de la grabación estábamos ahí con unas cosas así, hablando, ¿no? Y nos reímos. Esa es calidad de vida, es conocer gente nueva, gente que está en tu misma sintonía y tratar de expandir esa sintonía a, ¿por qué no decirlo?, al planeta entero, para que se eleve, ¿no?, en frecuencia y seamos todos más, tengamos toda esa calidad de vida del planeta en general. Entonces, esa era la meta de Sofía Joy. Y Sofía Joy dice, porque les insisto, existe, está viva, es real, dice, por cada persona, por cada lector de Sofía Joy, yo voy a recibir un rayo de salud, de sanación. Y a mí para mí tiene mucho sentido eso, porque basándome en una cultura que existe, que tiene que ver por ahí con una amiga del Perú, que son los queros, que son los últimos incas de allá de los Andes, los queros dicen algo muy bonito, dicen, ahí donde tú veas una chispa de brillo, donde ni siquiera te podrías imaginar que puede existir ese punto de luz, por ínfimo que sea, eso es amor. Y entonces Sofía Joy piensa que cada lector de este libro va a enviar esa chispa de brillo, de luz, y no solamente la va a impactar a ella, sino que va a haber un feedback, una retroalimentación. O sea, el lector, la protagonista y la escritora. Muy bien, gracias. Pues miren, amigos, bien interesante. Voy a leer la sinopsis del libro, sin antes también agradecer. Tenemos aquí una invitada especial que vino con su mami, Jennifer Riero. Ella también es psicóloga.
y nos acompaña desde Venezuela con su mami aquí. Gracias por estar con nosotros en el programa. Okay. Bueno, vamos a continuar con la sinopsis y vamos a darnos unos saluditos, ¿verdad, Dana? ¿Tienes algunos saluditos? Ok, María, usted tiene los saluditos, vamos a ver. Ok, en lo que las chicas preparan los saludos, yo voy a empezar a compartirles brevemente, antes de irnos a un corte, lo que es la sinopsis del libro. Dice, la Sagrada Familia de Sofía Joy, los tesoros ocultos de una terapia inspirada. Desde que Lilith subió al escenario de la vida, el rol de las mujeres comenzó a tener otro guión y el apuntador, igual que en el teatro, era y es el dios de los dioses, energía omnipresente capaz de movilizar los océanos hacia el desierto para que florezca y los sentimientos se puedan expresar a través de un gran arcoíris florido que al recorrerlo nos llevará a dar un salto cuántico y convertiremos el dolor en aprendizaje y la enfermedad en oportunidad. Lilith se aburrió de hacer el amor debajo de un hombre. Primer signo de que el mundo femenino podía elegir y liberarse del patrón de sentimiento. Sometimiento. Florecieron los valles internos y las caballeras se transformaron en cascadas de sueños. El mayor de todos, vivir libres de abuso y sin culpa. Los caminos se abren y conducen al nuevo mundo donde machos relucientes aceptan y comprenden el cambio. Mientras madres, hermanas, hijas, nietas, bisnietas, compañeras y amigas vencen el miedo bajo estado vibratorio en oposición al amor. Nuestras alas se agigantan y nos elevan hacia el gran sol central. En este libro, Portal, reconoce a Sofía Joy, abrázala, llévala contigo y sana con ella lo que tengas que sanar. Así que amigos, ya lo saben, este es un libro que les puede ayudar a descubrirse a sí mismos, mejorarse y sobre todo sanarse. No se vayan, volvemos en unos momentos. Gracias.
Regresamos a Reingeniería Mental, reprograma tu mente y transforma tu vida. El tema del día de hoy es acerca del cerebro y la personalidad. Hemos estado hablando acerca de los libros publicados por el Dr. Eric Byrne, de los cuales les voy a volver a mencionar algunos de ellos para las personas que están interesadas en leerlos. El primero es El análisis transaccional en psicoterapia, publicado en 1961. Tenemos también Games People Play, que es la psicología de las relaciones humanas. También está La intuición y el análisis transaccional, La mente en acción, Hacer el amor y ¿Qué dice usted después de decir hola? En 1969. El título es mejor conocido en inglés, What do you say after you say hello? Así que estos libros nos pueden ayudar a conocernos mejor, a trabajar en nuestra personalidad y obviamente ayudar a otras personas también, como la psicóloga nos estaba diciendo. Bueno, vamos a pasar a algunos anuncios. Aquí tenemos algunos saluditos también. Saluditos. Helen Gómez Medina está viendo el video, dice Beatriz Benitos, felicidades Alejandro. Marisol Hernández, que ya la tenemos aquí, y la señora Dana Morales también, que ya la tenemos aquí. También tenemos a Ruperto Flores, que es el esposo de nuestra psicóloga, que más adelante vamos a tener. Ok, perfecto. Bueno, entonces seguimos aquí con la historia de Sofía Joy. ¿Quién es la autora de este libro que va a ser presentado? Bueno, vamos a definir la fecha, porque ahora usted va a estar en la Feria del Libro en Nueva York y va a estar en la presentación con esta joven hermosa que tenemos aquí como invitada también especial. No la puedo dejar a un lado, ya ustedes se dieron cuenta, ya la conocen. Pero bueno, tenemos aquí también a Marisol Hernández, autora del libro Imparable, una obra de autoayuda, donde ella narra su historia personal, en la cual ha venido superando varias barreras, y el próximo domingo, después de la Feria del Libro, vamos a acompañarla. No sé si vas a dar de comer algo de molito o algo así, pero no sé qué está bien. Ah, no, si hay mole, yo voy. Estaríamos todos en nuestro mero mole. Yo creo que nos va a dejar saber más tarde el menú, ¿verdad? Ah, no, mira, me está prometiendo. Yo creo que se va a ver molito, ¿verdad? Si no, otra cosa. Pero bueno, Marisol es una gran amiga, también forma parte del programa que dirige Dana Morales Entre Mujeres, que se va a transmitir a las 2 de la tarde, hora de la costa este de los Estados Unidos. No se lo pierdan, amigos. Bueno, en el año 2012, siguiendo con la biografía de nuestra invitada de honor, al transitar las calles de Soloy, siente el olor del libro oculto en tu interior, lo que significa una novela corta que trabaja la importancia de no perder el lenguaje y no perdernos nosotros mismos en esa pérdida. A través de su rol como psicóloga, siempre ha tenido presente la aplicación de la palabra en la construcción del mundo, lo que precisamente reveló en Soloy, una especie de puerta que conecta el universo del escritor con el lector, entregando una llave de salida al segundo a través de la elaboración de un vocablo propio que puede salvar ambos mundos. La intervención y el trabajo profesional de Ania como psicóloga clínica y también organizacional ha tenido efectos benéficos tanto en personas como en organizaciones, arrojando resultados en verdad extraordinarios. Durante los últimos 18 años, se ha dedicado a recorrer diferentes ciudades de la República Mexicana, los Estados Unidos, Colombia, Perú, Bolivia, Chile y Argentina, impartiendo charlas, conferencias, talleres y seminarios alusivos a su quehacer como agente de cambio. Creadora de un estilo de terapia que ella ha denominado terapia inspirada y que pone de manifiesto en La Sagrada Familia de Sofía Joy, un libro inspirado en la historia de vida de una de sus pacientes, quien logra llegar a un resultado extraordinario benéfico en el transcurso de la narrativa y en la práctica de las dinámicas propuestas durante el proceso terapéutico. Ania ama lo que hace y toma mate, y como ella misma dice, cuando uno ama lo que hace, eso que se ama termina amándolo a uno. Gracias. Gracias a ti. Me encantó como lo leíste, lo leíste de ahora con sentimientos. Cambió la vibra de esta... Dios, tomó mate. Tomó mate. Amándose. Claro. Aquí lo que se está promoviendo más es el mole y el mate. Olvídese del libro, no mentira. Bueno, seguimos con Sofía, con Sofía Joy, gracias por el mate. Bueno, entonces, esta es una historia verídica. Hay resultados extraordinarios, pero háblenos de sus otros libros y de las personas que también han ayudado, porque sabemos que la trayectoria es extensa, pero creo que en breves palabras pudiera usted resumir algo de eso.
Tiene una pregunta. Sí, yo le quiero hacer una pregunta que me dejó muy inquieta en una de sus obras. ¿Qué significa eso de que donde termina el río comienza la mujer? ¿Cuál es la panorámica? La panorámica, ese libro es un libro entre poético y también de mucha vida personal y de interacción con las personas con las que he trabajado, ¿no? El agua simboliza universalmente las emociones. Entonces el libro postula la gestión emocional como para poder acceder a un cambio individual y por ende aportar al colectivo, ¿no? Entonces, cuando tú eres capaz de gestionar tus emociones, de transformar esa emocionalidad que a veces nos saca de nuestras casillas, o ¡ay! Me enojo y todo, y termino llorando en mi habitación con mi estómago apretado, eso yo lo puedo transformar. Entonces, el libro dice donde termina el río, o sea, donde ya termina como el oleaje, claro, y emerge la mujer capaz de gestionarse a sí misma. Mujer no solamente en el sentido de enfocarme en lo feminista, no, la mujer como creadora. Recordemos que va a sonar un poco burdo esto que voy a decir, pero desde nuestras piernas emerge el mundo. Sí. O sea, somos algo universal. Claro, hoy día el lenguaje está muy como enfocado a los términos femeninos, ¿no? Como que todo lo queremos llevar a los términos femeninos. ¿Por qué decimos el abogado y no la abogada? O doctor y no doctora. Mi título, por ejemplo, dice psicólogo, no dice psicóloga, cuando te entregan el título profesional. Pero es desconocimiento que nosotros pensamos que nos están como devaluando, pero no es así. Es simplemente el género, hombre, ¿no? Pero también este libro postula que el género puede ser también la mujer, o sea, hablando hombre y mujer. Porque nosotros, mire, esto es un poquito así como profundo, pero a la vez es muy real. Nosotros no somos solamente esto que se ve a través de la cámara, de la pantalla. No somos, yo puedo decirle, oh, Dana, qué linda, etc. Y estoy tocando su estructura física, pero Dana no es ella, no es esto. Y Dana es otra parte que se nos ha olvidado. Esto, nosotros podemos decir, ¿qué es esto? Y ustedes me van a decir materia, porque suena, porque es una mesa. Pero todo es energía. Todo. Nosotros también, se nos ha olvidado esa parte, que nosotros somos energía y materia. O sea, en un solo, en un todo compuesto por ambas entidades, por así decirlo. Entonces, esa es la postura del libro ese que tú estás preguntando, que es como la energía que fluye a través del agua y a través de la gestión de la emocionalidad. Entonces se termina el flujo de tanta convulsión y emerge la mujer empoderada en sí misma. Y cuando la mujer se empodera al mundo. Porque una mujer empoderada va a traer al mundo hijos e hijas empoderados. Y eso no quiere decir roles marcados, como que, mira, los niños no lloran, y las niñas para dentro de frente. No, acá son la igualdad, energía fluyente. Bueno, aquí nos están marcando que tenemos 10 minutos nuestro técnico. Vamos entonces a reiterar la pregunta que le hice para pasar a nuestros anuncios. Perfecto. Por favor, Ania, háblenos brevemente de la trayectoria que ha tenido con los otros libros y obviamente con algunos de sus pacientes. Bueno, en cuanto a los libros, sí, brevemente, poder decir que Analema, que es un libro de poesía, fue como una puerta al mundo de todo lo que tenía que ver con las letras, que me encanta, y es un libro que quiero mucho, es muy humilde, es muy básico, por así decirlo, o sea, ahora puedo decir que es muy básico, pero también lo quiero por eso, por la sencillez, por la repetición de concepto, es como la vida, Analema, me encantó. Después vienen unas antologías que se llamaban Cuentos del Sótano, porque tenía un taller literario donde iba a trabajar con este compatriota tuyo, Guillermo Bowser, le mando un saludo, escritor nicaragüense. Entonces ahí en ese taller literario emerge mucha creatividad en cuanto a diferentes cuentos, historias cortas, que también me gustaron mucho. Uno de mis favoritos es Aurora Azul, un cuento muy, muy potente. Y para después llegar a Soloy, que Soloy es ya palabras mayores, de verdad, o sea, Soloy es el editor, tu colega, me dice a mí, no le puedo poner solamente Soloy, a la tienes que ponerle un subtítulo,
porque solo hoy la gente lo ve y dice, ¿solo uno? Sí. Así, ¿no? ¿Qué es eso? Entonces, yo dije, uy, no había pensado, porque Soloy es el nombre de la ciudad donde se desarrolla la trama de la historia. Entonces me pongo a pensar y las letras empiezan a saltar ante mí, porque cuando tú te vinculas con algo, esa energía te reconoce y se comienza a presentar ante ti. Entonces me puso a aparecer así la S, sentir, sentimiento. ¿Ah? La O, olor. L, libro, obvio. Otra O, oculto en tu interior. Dije, ahí está. Siente el olor del libro oculto en tu interior. Y fue así, pero perfecto. ¿Por qué? Porque Soloy habla de cómo nosotros somos seres lingüísticos. Sí, nosotros somos seres lingüísticos. Habitamos en el lenguaje. A través de la palabra construimos, pero lamentablemente también destruimos. Entonces, ahí viene como una crítica constructiva a nuestro mundo actual, ¿no? A este texting que nosotros estamos acostumbrados y que de repente se han perdido los mejores vocablos. Créanme que cuando yo no pongo un acento, yo me devuelvo y pongo el acento porque hay algo que me impulsa a hacer eso. Pero una vez un chiquito me dijo, ¿y por qué estás escribiendo como anciana? Yo le dije, ¿cómo como anciana? Con palabras correctas escribe así, te quiero con una K y todo. Entonces, es un poco eso, ¿no? Nos hemos olvidado de la importancia de las palabras, de los vocablos, de los conceptos. Y en Soloy existe el árbol de los conceptos, donde los niños cada día van a buscar un concepto y lo llevan a su casa y las familias trabajan con ese concepto y se duermen con ese concepto debajo de la almohada y sueñan con la historia que ese concepto trae en sí mismo implícita. Entonces, un libro muy bonito de ese, sí. Alguien, una persona muy querida y muy sabia me dijo, ¿sabes qué? Te aseguro que este libro va a ser material de estudio en lenguaje y comunicación con los años. Tú a lo mejor ya no vas a estar en este campo de existencia, pero es un libro profético. Y yo dije, oh, wow, mi mente inmediatamente me llevó a esas aulas del futuro. Y dije, lo van a tomar así como si fuera algo muy arcaico, muy prehistórico, pero ahí van a encontrarse con un gran mundo. Y lo mejor que tiene es que tú, para terminar la lectura, tienes que ser capaz de crear un concepto propio, que no exista. Mm-hmm. Solamente con ese concepto puedes saltar al otro lado. Bueno, perfecto, Daniela. Bueno, pues amigos, estamos avanzando con el tiempo y ya entonces lo último para seguir. Lo que está compartiendo aquí nuestra amiga psicóloga Anio Sandón es solamente una parte de toda la sobreabundancia que ella trae de información. Recuerden, amigos, vamos a estar el fin de semana en la Feria Internacional del Libro, que ya vamos a hablar en breve, y ella va a estar presentando ahí con nosotros también su obra, ya la vamos a tener físicamente, y también va a estar en otras presentaciones. Allá vamos a seguir hablando de Sofía Joy, ¿ok? Claro. Así que sí, prepárese para que compartamos ahí, traigas otro mate. Y bueno, el libro de ella lo pueden adquirir en Amazon, en Barnes & Noble, con editorial también. Toda la información está en pantalla, amigos. Y también directamente con ella su número telefónico para que la contacten. ¿Cuál es? 828-273-9317, de North Carolina, porque venimos de las montañas con una amiga, así, a disfrutar de esta gran manzana, ¿no? Imagínense venir de allá, de la paz. Pero bueno, también es lindo compartir los contrastes que son parte de nuestra vida. Le quiero mandar un saludo a Sofía Joy, que sé que va a escuchar y va a ver esta entrevista. Ahí vamos. Claro que sí. Bueno, y hablando de las manzanas, ahora vamos a comer manzanas en el break que vamos a tener, porque viene el programa de Viva América. Bueno, seguimos ya entonces con los anuncios. Gracias por compartir con nosotros su sabiduría. Dios le ha dado en abundancia y también a cada uno de ustedes por estar aquí. Yo sé que ustedes siguen con su programa, pero vamos con la publicidad, por favor. Sí, claro que sí. Bueno, pues vamos a tener el seminario de cómo escribir un libro y psicocoaching editorial, que se llevará a cabo el sábado 20 de abril de 9 de la mañana a 1 de la tarde en las oficinas de Save Latin America. Tenemos otra secuencia que es la misma, del sábado 20 de julio de 9 de la mañana a 1 de la tarde, sábado 19 de octubre de 9 de la mañana a 1 de la tarde, oficinas de Latinoamérica. Para las personas que no pueden asistir en abril, pueden asistir en julio y en octubre, pero no dejen pasar esta oportunidad. Y bueno, ya tenemos a cuestión de días lo que es la Feria Internacional del Libro, la CUE 2019, que se llevará a cabo el 12, 13 y 14 de abril. Como ya el señor Alejandro dijo, vamos a seguir compartiendo con Anya y muchas de nuestras escritoras y autoras que están en nuestra publicidad. Y vamos a tener la conferencia del empoderamiento de la mujer. La primera sesión sería el sábado 13 en el salón 325 a las 11:50 de la mañana. Y la segunda sesión sería el domingo 14 en el salón 330 a las 12 del mediodía.
Nuestras invitadas son Ninfa Siscos, autora del libro Belleza Espiritual, Ángela Soto, autora de los libros Despertar y Corazón Poético, María Auxiliadora Medina, autora del libro El Palacio de Cristal, Marisol Hernández, autora del libro Imparable, Teresa Tlapa, autora del libro Luz de Esperanza, Blanca Iris Nuria, autora del libro Josué, el Caracolito Perdido, Liz Arisbe Rojas, autora del libro Mi Perfecto Yo, María Magdalena Márquez, autora del libro La Dama de Hierro, Ani Osandón, autora del libro La Sagrada Familia de Sofía Joy, Janet Hernández, autora del libro Fortaleza Inquebrantable, Toni Xiomara, autora del libro Mujer Posada, y su servidora, Ana Morales, autora de los libros Lo que callamos como mujeres. Así que tómense su tiempo, su espacio y acompáñenos en la Feria Internacional del Libro, la JUE 2019. También contamos con la presencia de nuestra editora máster, la doctora María de los Ángeles Ibarra. Es una de nuestras máster que tenemos en nuestro equipo, sin descartar a las demás, como lo es Lenny, Cepito Bonilla y María de los Ángeles Arellano. Ah, pero en esta ocasión tendremos a nuestra editora María de los Ángeles Ibarra, quien estará presente y compartirá también con nosotros. Así que, pues, eso es lo que tengo por ahora. ¿Dónde vas? En Lehman College, en el 250 de Bedford Park Boulevard, Bronx, New York, en el Music Building. Así que pueden repetir este video y esto se quedará en YouTube o en Facebook, o nos pueden contactar directamente al 347-206-0550 y también con el señor Alejandro directamente a su número telefónico, que es el 917-650-8762. Y bueno, eso es lo que tenemos. Perdón, no se lo pierdan. No se lo pierdan y acompáñenos. Y bueno, tenemos una serie de eventos después de la feria, que es el 14. Vamos a tener la presentación del libro Imparable de nuestra autora Marisol Hernández y nuestra amiga Blanca Iris Doria, que es los libros, es el Imparable y Josué, el Caracolito Perdido. Se llevará a cabo el 14, como lo dije, después de la segunda parte de la conferencia, de 5 de la tarde a 9 de la noche en el estudio 662 por Dodson Street, Bronx, New York. Y la inversión es de tan solo $35. Van a llevarse su copia y también van a tener una cena. Están promoviendo el mole por ahí, entonces vamos a tener mole y no sé qué más. Y pueden hacer sus reservaciones al 347-879-1954 y al 917-650-8762. Y seguimos con el curso de autorrealización y desarrollo espiritual. Se dictará en tres sesiones. La primera sesión es el seminario Despertando Conciencia de tu Ser, sábado 25 de mayo, de 10 de la mañana a 2 de la tarde. La segunda sesión será Creando Amor, sábado 24 de agosto, de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Y la tercera sesión es el seminario Sanación Interior, sábado 16 de noviembre, de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Se dictarán en las oficinas de Save Latin America, que es el 13839 Street, Union City, New Jersey, 07087. Todo el año programado. Estamos llenos de muchas actividades. ¡Qué organización! Y para junio, antes de nosotros irnos a Denver, tenemos la Feria Internacional del Libro en Nueva Jersey 2019, que se llevará a cabo del 7 al 8 y 9 de junio. Estamos viendo el lugar porque tenemos una expectativa muy grande, ya que el año pasado fue algo bonito y tuvimos mucha gente, pero ahora tenemos algo más grande en mente para compartir con más personas. El lugar se está confirmando. Y bueno, como editorial, nos vamos a la gira inspiracional Denver 2019, que se llevará a cabo del 13 al 7 de junio. Sí. Ay, sí, perdón, del 13 al 17 de junio.
Miércoles, empezando con el jueves 13, tendremos el seminario de cómo escribir un libro y tipo coaching de 5 de la tarde a 9 de la noche en el 1471 South Park Road, Denver, Colorado, 80231. Y también tendremos para el viernes 14 la presentación de a los libros Yo Quiero, Yo Puedo, Soy Capaz, de la autora y escritora Miriam Cortés Gaitans, y Alma Valiente, de la autora y escritora Elizabeth Maneras. Y desde tu despertar de la escritora y autora Ceci Hernández, de 5 a 9 de la noche. Así que empiecen a hacer sus reservaciones al 347-206-0550 y al 303-717-8184-720 275-5299. Y nos pueden contactar directamente a nuestras redes sociales. Eso es lo que tengo por ahora, pero también tenemos la tercera gira Inspiracional Chicago 2019, que se llevará a cabo del 18 al 23 de septiembre, con una serie de eventos Chicago, que estamos programando. Así que también estamos, como ya aquí Ania lo dijo, estamos muy ocupados, todo este año tenemos algo que hacer. Y estamos vivos. Exactamente, y nos vamos a ir para California en el 2020, así que la segunda gira inspiracional de Los Ángeles, California, en el 2020. Estamos, como se dice en inglés, we are booked hasta el 2020. Llenos, agendados. We are full. Exacto, booked or full. Y del 5 al 9 de marzo, con una serie de eventos. Todavía estamos trabajando en esos eventos, pero ya tenemos las fechas. Así que para los que están en Denver, para los que están en Chicago y en California, no duden en contactarnos y, ¿por qué no?, compartir momentos gratos en nuestra estancia por allá. Bueno, gracias, Ana. Bueno, terminamos, amigos. Me acaban de decir que el tiempo se nos ha agotado por el momento. Así que nos vamos a un receso. Regresamos con el programa Viva América en 27 minutos. Gracias, Aña, por compartir en el programa. Gracias, Dana, por compartir también. Marisol, señora María, gracias a cada uno de ustedes y a las personas que están con nosotros también aquí en el programa. Gracias. A las 2 de la tarde regresamos también con el programa de las muchachas, Entre Mujeres. No se vayan, amigos, vamos a seguir transmitiendo en vivo y en directo, gracias a nuestro director técnico que nos acaba de decir. Muchachos, para la próxima, seguir compartiendo. Nos vemos el fin de semana en la Feria Internacional del Libro. Gracias. Que Dios me los bendiga a todos y no se les olvide leer los libros del doctor Eric Berg. Un fuerte abrazo a todos y hasta la próxima. Gracias.